Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand como cada semana en el Multimedia Unlar. Somos Maximiliana Brown y Luján Juica. Esta semana vamos a estar hablando de Twitter y las tildes azules. Volvemos a hablar de Twitter. Creíamos que lo íbamos a evitar por un tiempo, pero evidentemente, desde que Elon Musk se hizo con el poder de Twitter, todo el mundo habla de Twitter. Habla de Twitter más de lo que consume y habla de Twitter más de lo que paga en Twitter. No, veremos, lo hemos puesto en duda muchas veces, si tanto escándalo le da el rédito económico que pretendía el multimillonario lograr con esta red social. ¿Qué tiene de nuevo Twitter? Vamos con un poco de historia. Antes, las tildes, allá por 2009, eran para identificar a las personas sobre cuentas falsificadas, sobre cuentas no reales. Hoy por hoy, Elon Musk utilizó Twitter con la verificación para monetizar la aplicación. Es decir, yo pago alrededor de $8 por mes para tener la tilde azul. Vos que estás del otro lado te estás preguntando, ¿y a mí qué? Digo, ¿en qué me cambia la vida ver una tilde o no tener una tilde? Es importante entender cuál fue el sentido por el cual nacieron estas tildes, que es lo que bien explica Luján. Pero ¿qué pasa desde quienes somos usuarios? Digo, cuando uno entra a una cuenta que puede tener un montón de otras cuentas parecidas, o cuentas fake, o imitaciones, o simples estimadores que quieren tomar el lugar de otro, no, la tilde, la verificación, lo que permitía era que el personaje original, la institución original o de a quien perteneciese la cuenta, indicase que es una cuenta validada, es real la persona que está detrás de eso. De esa forma nació, de esa forma funcionó y de esa forma permitió durante mucho tiempo que usuarios, medios de prensa y todos los interesados en alguien que tuviera un interés manifiesto en demostrar que era realmente esa institución o esa persona, lo pudiese hacer. Durante los últimos días, ¿qué pasó? Twitter fue eliminando las verificaciones de famosos, de medios cooperativos, de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque fue limpiando y barriendo todos los que no pagaron. Solo un 8% de las cuentas verificadas que había en Twitter volvieron a pagar para tener la verificación. Pero no fue un tanto resultativo para Elon Musk. Como decimos, el sentido era otro. Musk vio el negocio y dijo, voy a empezar a cobrar. De hecho, no tenía ni claro cuánto iba a cobrar. Hasta definió parte de esta disputa en un intercambio de tweets con otras personas que querían verificar en particular, y terminó equilibrando en $8. No, hay gente que dice, está bien, a mí me interesa estar verificado, pero no quiero pagarte los $8. Y fueron muchísimos. Este fin de semana, la novedad fue esa. La novedad fue esa, además hubo bastantes personas reconocidas. Y bueno, tenemos que tener en cuenta también que la verificación otorga ese estatus en la red social. Pero, como bien decía Maxi, no todos quisieron pagar y algunas cuentas fueron pagadas por el propio Elon Musk. Sin dudas, no, la mayoría de las personas que no quisieron pagar no es un problema por los $8. Casi un acto de rebeldía diciendo, me quieren cobrar, no me interesa pagarlo. Y según declaró el propio Musk, él de su bolsillo había pagado mucho del dinero que se había utilizado para verificar estas cuentas. Para no dar vuelta atrás y decir, no lo voy a cobrar, usando un eufemismo diciendo, lo cobro pero lo pago yo. En resumidas cuentas, mucha gente lo pagó, otros no lo pagaron, pero en el medio, y estamos hablando hace 3 meses atrás, sucedió algo muy interesante cuando se empieza a cobrar por las cuentas, por la verificación de las cuentas. Es que si la cuenta estaba pensada para verificar la originalidad de alguien, después él viene a cobrar, aparece gente que no era la original, a diferencia ahora que están los originales y no quieren pagar, pero que querían pagar. Entonces se terminaron verificando, que fue una gran polémica y una discusión sobre qué sentido tenía esto, un montón de cuentas que no eran reales, pero sí habían pagado los $8. No es tan solo mantener el equilibrio económico, que es el gran problema de Twitter desde siempre, y que Musk venía como un profeta a decir, tranquilos que rápido voy a hacer que ganar dinero con esta red social. Es que funcione,
que cumpla su cometido, que el cometido de cada una de estas aplicaciones y utilidades de la red tengan sentido y ganar dinero. ¿Qué se vende? Tal cual. Bueno, hoy por hoy, a medida que va pasando el tiempo, Musk va volviendo a verificar algunas cuentas, por más que no paguen, pero también hay una nueva novedad que es los colores, los distintos colores que hay en la red social. Por ejemplo, las cuentas con tilde azul son cuentas que sí o sí van a tener que pagar. Yo pago los $8 por mes y bueno, ya tengo la verificación, pero también se van a someter a un proceso de verificación si esa persona es real o no. Por otro lado, encontramos las cuentas con tilde dorada, que más o menos son cuentas no gubernamentales, medios de comunicación. Bueno, que estas mismas van a tener ese color. Y por último, las cuentas con tilde color gris, que van a ser más que todo referencia a entes presidenciales, personas destinadas a la política, voceros presidenciales, todo aquello que esté relacionado a la forma de gobierno. De esta forma vemos las diferencias que vamos a encontrar con respecto a las tildes y algo que parecía tan sencillo, digo, da tanto para hablar. Y volvemos a qué nos pasa a quienes estamos de este lado, como simples usuarios y aquellos que no tenemos ni interés ni por qué tener una cuenta verificada. ¿Nos afecta en algo? Probablemente en la validación de esos datos que buscamos. ¿Sí? Veremos. Veremos qué pasa con Twitter. Y de hecho nos preguntamos hasta cuándo los usuarios sostendrán esta novela Twitter. Seguramente hasta que aparezca alguien que compita realmente con ellos, que no ha aparecido. Ha sido medio forzado lo de Mastodon y las opciones que han andado en medio. Volveremos a hablar de Twitter, sin dudas, porque seguirá siendo alguno de los temas que se pidan para este espacio. Así que voy a saber, si quieres algún tema de los que quieres que hablemos, tranquilamente nos puedes mandar tu mensajito a Multimedia Unlar y nos puedes pedir tu tema. Estamos en el Multimedia Unlar. Somos On Demand y estamos On Demand. Como cada semana, nos podés encontrar en las redes.